vacilón de Sabadón. Bueno, muchachito, qué bueno cuando usted coge el gimnasio. Cuando usted coge el gimnasio y arranca ese flow, quiero decirle primero a mi público, que cuando usted está gordo, se siente como cansado, es porque quiere. Hasta en su casa, frente al espejo, mire, usted empieza ahí. Y queda y se vuelve un muchachito como yo. Aunque, atención las admiradoras que tengo. Y admiradores también. Sí, porque hay hombres a veces que me dicen que estoy lindo. No, pero y bueno. Sobre todo los ciegos. No, honestamente, me estoy dejando la barba porque a mí nadie me echa vaina con barba. Yo tenía, desde siempre, Félix, desde que tenía como 11 años, 12, me estaba rasurando. Yo cogía la rasuradora del papá mío y empezaba, de que daba la vuelta y uy, unos vellitos que tenía. Y he sido como muy barbú, pero nunca me he dejado la barba. Y ahora me he dado cuenta que cuando tenía mucho cabello y el pelo negrecito, de la barba podía ser negra combinada con el pelo. Pero ahora, recónchole, veo que de pronto ni tengo pelo y la barba está saliendo blanca. ¡Qué problema! Pero hay que cogerlo con alegría. Así que si usted ve que la barbita está, pero ve acá, pero Pancho está dando la barba, se está descuidando. No. Venga a oler para que usted vea qué olor tiene ese negro. Lo que pasa es que la barbita, cuando están saliendo los pelitos, se van viendo así como medio raro y vaya. Pero eso motiva. Tú verás más adelante. Dame tiempo. Don Pancho, yo sé que tú estás bueno, pero ya párale. Lo mío es cosa de tiempo. Hoy tenemos un programa, como siempre, completo y divertido. Me excusa que yo, ustedes son las estrellas, el público. Tengo que darle las explicaciones. Hoy tengo un programa muy bueno, de verdad. Atención, no combine con Fernando. Fernando, búscame todas las canciones de Aramis Camilo, por favor, para cuando te la pida, que no combine contigo. Que tengo en vivo hoy esa sorpresota, vela preparando. Pero para usted que me está viendo, quedamos hoy de que íbamos a rifar la estufa, la nevera y la lavadora. Pero no pude ir a Santo Domingo. Ustedes saben que a través del plan social de la presidencia. Y lo vamos a dejar para el último sábado de este mes, porque quiero que siga creciendo el canal de las redes sociales de YouTube. Y usted se inscriba a través del Instagram, mírenlo ahí, Sabadón 29. Usted se inscribe por ahí, deja su nombre y por ahí ya lo entramos a la tómbola para el último sábado de este mes. Una nevera, una estufa y una lavadora. Y también me siguen Sabadón TV, esto es en YouTube. Usted agarre su teléfono que me está viendo en este momento, le da a seguir y a me gusta y todo eso. Hoy en vivo, Fernando, tengo una entrevista especial, dale, con Aramis Camilo. Hoy aquí en vivo. No, porque te voy a decir algo. Yo empecé a bailar de verdad con las novias mías, porque tenía muchas novias cuando jovencito. Con la música de Aramis Camilo, sí. Yo siempre he tenido muchas novias, ahora que nada más tengo una. Pero siempre he tenido muchas novias. No voy a decir que no. Más adelante, yo te lo digo en vivo aquí. Aramis Camilo, dale. Familia mía, está loco. Todo el mundo, comuníquese con el que está dentro del país y fuera. Porque Aramis Camilo tiene, yo diría que como la prima mía, yo tengo una prima que tiene un buen motor. Y el doctorcito tiene la varita. Llegó una dama madrina y le regaló una varita. Óyelo ahí, varita. Dale, papá, no le pares. Se pasaba la vida diciendo: oye, esa vaina, acecha. ¡Ay, papá! ¡Bailero Don Pancho! ¡Llamo a la Pineda! ¡Que venga la Pineda a bailar conmigo! ¡Déjalo ahí, déjalo ahí! ¡Esto se aguanta! Dale, volumen, ¡esto se aguanta! ¡Vamos!
sí, un día de invitado especial. Aramis Camilo, con todos ustedes, celebrando, cantando, vacilando, disfrutando esos temas de los 80. ¿Se acuerdan? Aramis Camilo y la Organización Secreta. Bueno, pero ahorita vamos a tener la oportunidad de escuchar esa hermosa voz y esas lindas interpretaciones. Wow. Mientras tanto, saludos, pueblo dominicano. Aquí estamos conectados nosotros con lo que es un programazo, papá. Nada que copiar de otro porque lo tenemos todo. Buenos hombres, buenas mujeres, buenos comunicadores y más bueno que así. Con Riegalo, batata. Con batata. La Félix de la radio, señores. Ya está con nosotros Aramis. Camino, dale. Dale para allá. Esta es tu casa. La gente de Santiago, la gente de Puerto Plata, la gente del Cibao. Que se sepa que Aramis está... duro. Y está lindo. Hoy en vivo, papá. No hay para nadie. Llamo al mujerón de Santiago. Directamente desde Puñal Santiago, Liz Gómez. En Sabadón. Adelante, Liz. Bueno, yo vine preparada hoy. Ya iniciando lo que es el mes de abril. Ay, esto se va a poner bueno, empezando la Semana Santa, señores. Sí. Feliz, contenta de poder estar aquí como cada sábado, llevándole lo mejor a usted, televidente, que siempre está dándonos ese apoyo, ese calor humano hacia nosotros aquí en el programa. Gracias por siempre estar en sintonía con nosotros. Hoy con nosotros también aquí a Aramis Camilo. Hoy tenemos de todo para usted, que lo disfrute aquí en Sábado. El programa de cada sábado, queda gusto. Bueno, Fernando, prepárame la música de la negra directamente desde la ciudad culta y olímpica y de fe, La Vega Real. Aquí está Cátedra y Tiburcio López, la negra. Ay, de Kelvin Torres desde New Jersey, que no se pierde el sábado. Un saludito, la gente de La Vega, Santo Domingo, la gente de Nagua y Puerto Plata. ¡Qué emoción esa negrita! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, bueno, bueno! No voy a bajarme mucho porque hay que guardar energía, Fénix. Claro. Y por eso... ven yo... al medio. ¡Ay, gracias, gracias! Mis amigos, formalmente, buenos días, pero te motivo a que vayas y hagas tu pedido en Aliñao Restaurant en Catrí. Plaza a El Paseo, Avenida 27 de Febrero, porque en este programa sábado, con tanto contenido, o sea, música de los 80, tenemos también al Doctor Gómez, vas a necesitar energía. Mira qué rico, Aliñao Restaurant. Así que llama al 809-960-0967. Seguimos el sábado, suba la música. Dale, Feli, la primera de la radio con la negra del tumbao. ¿Qué te pasa, doctorcito? Por cierto, vengo a demandar a Aramis Camilo. Hey, hey, ¿por qué? Por un tema de él. Por un tema. Por un solo disco. ¿Qué? Por un solo disco. Pero fue que usted lo escribió, usted. No, no, él lo, yo no sé quién es la autoría, pero la letra. Ya. De que yo me llevo de mamá, que ella siempre me decía, ve ahora, Aramis. Ve Aramis, pues llévame de ti. Comí demasiado. ¿Pero qué fue lo que hizo? Y eso que soy doctor. ¿Y qué era lo que decía? ¿Qué era lo que decía la canción? Yo me llevo de mamá. Sí. Yeah. Que ella siempre me decía, ¿qué? Come. Come, para que engorde. Así no. Tenemos y por eso que ser torcido, torcido. Mira, y prepárate que ahora en Semana Santa aumenta más. Doctor, me he dado cuenta que usted está como el vehículo que yo ando hoy.
¿Cómo así? Yo me llevo de tonta. Ella siempre a mí me dice. Dale, dale, dale. Dale, Fernando, dale. Ella siempre a mí me dice. Prima mía que comió tanto que engordó 9 meses. Ah, no, bueno, pero pues ya, ya ella comió. Bueno, dejémosla, venga, dejémosla acá, la comedera. Dejémosla acá. Comedera. Yo viendo lo que usted hoy anda como el vehículo que yo cargo descapotado. No, no. Usted es que yo cargo una pelada japonesa. Japonesa. Sí, aquí sí, aquí no. Y también fui al barbero. Ah, y sí, le dije, es que también. Pélame como siempre. Ahí él no entendió, pélame para siempre. Sí, me le dio para allá. Doctor, doctor, déjeme decirle algo. Usted, que ahora viene la Semana Santa, usted sabe que sí. Habemos personas. Ahora yo estoy desorientado. ¿En qué sentido? Sobre no sé dónde pasar la vacación en la Semana Santa. ¿Pasar en su casa? No, es que si en la sala, en la cocina, en el baño, no sé. Vete ahora, para el bambú. La religión me en lo prohíbe. En el bambú tú la pasas bien, doctorcito. La religión me prohíbe yo salir esta semana que viene. Ah, ¿usted es católico? No, pobre. Pobre. Pobre, mire, pobre, sí, esa es mi religión. Le voy a decir algo, mire. Sobre todo hablando de Semana Santa. Vemos gente que en Semana Santa, pues no nos gusta comer carne, no como carne de cerdo. Ningún tipo de carne. Que no. No, yo que no. No. Mire, creo que esta Semana Santa, aparte de quedarse reflexionando en la iglesia, en la casa, compartiendo con la familia, es bueno también disfrutar el que pueda. Claro. Y un pescadito. Una tilapia roja. O sea, usted está haciendo una invitación formal, me está haciendo al bambú. No, bueno, a los piscinas pescadas. Sí. Me está haciendo una invitación formal. A piscina pescadilla en el aire. En tiempo. El doctorcito participa por un pescado. Yo me sacrifico. Sin ese. Yo me sacrifico. Sin Z. No, no, ¿qué pasa? Pero por ejemplo, mire, la recomendación es la siguiente. Vamos a hablar un poco. El marisco ayuda mucho al fósforo del claro, cerebro, claro. El entendimiento, la memoria y todo eso. Se prende vela y todo. Sí, hábleme un poco de los mariscos que usted más recomienda para esta Semana Santa, para la gente que queda en la casa. Bueno, mire, sí. Los mariscos ahí están, son diversos. Sí. Puede comer langosta, sí. El lambit, ni pulpo ni calamar yo recomiendo. ¿Cómo fue? Ni pulpo ni calamar, yo recomiendo. No, cualquier tipo de marisco, menos pulpo y calamar. Nada con tentáculo. ¿Y por qué? Pues averigua. Averigua. Es decir, que usted cree que entonces hay problema con la persona que han comido pulpo y calamar. Ellos nada más no comían calamar ni pulpo. Mira, ellos comían de todo. A propósito, hay alguien que lo está llamando. Vaya a ver si es una de esa gente. ¿Aló? Distinguida Miriam. No, yo no quiero. No, calamar no, por favor. Miriam Germán. Sí, sí. Ya usted licenciada. Sabe. No, yo estoy recomendando que calamar no. Pues usted está allá abajo. Pues está bien, yo me entrego. El hombre parece que participó y el consultorio lo hizo con la gente del calamar. Hay problemas, señores. Vamos a caminar limpio, a trabajar con Dios, que es lo más importante. Y sobre todo, a saber que si usted es un funcionario público, vaya trabajando por lo correcto, por lo legal, por lo limpio, por lo sano. Porque no es bueno que mucha gente después se convierta en un pez del mar y sea un malvado y coma calamar. O pulpo. Es un peligro. Pero todo lo que tú haces debe de ponerlo en las manos divinas de Dios, que es el Todopoderoso. Le dejo con el mensaje de vida a cargo de mi hermano, el Padre Chelo. Póngale atención a esta reflexión. Es importante poder analizar lo que la iglesia nos va enseñando como madre de la enseñanza, como maestra de enseñanza,
como maestra que nos ilumina y que nos guía. El viernes o cada viernes de Cuaresma son viernes para reflexionar, para hacer sacrificio, y nos invita a la iglesia primero a no comer carne los viernes como una forma de alejarnos del gusto, del placer, de la lujuria, de mantener un estatus de sacrificio, de penitencia, de oración. La iglesia nos va indicando caminos, nos va dando señales, nos va dando pautas para nuestra propia salvación. Y nos dice, el viernes no coman carne. Vea, ¿y por qué nos dice no coman carne los viernes? Como una forma de entender el término carne. O sea, la carne da placer. La carne es lujuriosa. La carne le gusta lo bueno, le gusta la moda, etc. Y al no comer carne nos está como recordando, hay que sacrificar esta carne. Hay que inmolarnos, hay que hacer penitencia. Y ahora viene lo que llamamos el viernes de dolor. Este viernes es el viernes de dolor. Hoy es viernes de dolor. Mire, un viernes para penitencia, un viernes para oración. Y este viernes de dolor nos recuerda mucho a nuestra madre, la Virgen María, porque ella tiene un encuentro profundo con Jesús. Viernes del dolor, como las lágrimas expresan ese dolor, esa angustia, ese sinsabor hasta de la vida, o ese sinsabor de por qué tiene Jesús que morir. Todo esto indica en este viernes que hacemos un viacrucis. Muchos hacemos viacrucis. No dejamos de pasar por alto este viacrucis. Mire, este viernes, todavía usted en este mensajito, si no ha ido al viacrucis, trate de ir a un viacrucis hoy, si le queda tiempo todavía. Es un día muy especial. Y entonces, esta penitencia, este viacrucis, es como pedirle al Señor que nos lave. Es como pedirle al Señor que tenga misericordia. Es como pedirle al Señor que lave nuestros pecados y que nos haga más liviana la culpa, para un día poder verle, para un día poder estar con Él, para un día poder disfrutar con Él. Mire, qué bonito. Por eso la iglesia te invita hoy, a ti que está fuera del país, que dirá, ¿y dónde yo voy a hacer un viacrucis? Mira, hay muchos libritos que indican también el viacrucis. En tu casa tú lo puedes hacer, de momento de rodilla, de momento de pie. Puede hacer en tu casa el viacrucis, aunque no tenga una cruz o unas cruces que te indiquen la parada. Tú puedes leerlo en tu casa, puedes hacerlo en tu casa y tú estás cumpliendo. Puedes ir a la iglesia que está dentro del viacrucis, lo puedes hacer de una u otra manera, pero hacerlo, sí, siempre hacerlo. Así que fíjate lo que nos dice el Salmo 51, versículo 4. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Como que una penitencia expía el pecado, una penitencia lava del pecado, una penitencia nos levanta del pecado, y como que al recibir la luz, la gracia de Dios, nos fortalecemos. Esa gracia que recibimos por la penitencia nos da fortaleza, nos abre a la gracia, nos permite caminar en presencia de Dios, y como que esas culpas que llevamos como que se aligeran. Mire, es importante tomar conciencia de eso para mucha gente que no hace penitencia. Yo te invito hoy a hacer penitencia, como también hoy es un día de ayuno, de ayunar, de pedir la gracia a Dios. Cuando yo hago un ayuno, yo siento la fortaleza por la gracia que Dios me está dando. Y esa gracia es como una oración que se acumula para el día que yo tenga que dar cuenta a Dios. Y además Dios me va fortaleciendo, y por mi penitencia, por mi ayuno, Dios también va permitiendo que mis familiares también se acerquen más a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Ojalá que tú puedas tomar conciencia de la importancia de este día de hoy. Que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en esta mañana sábado, ya aproximándonos a lo que es Semana Santa. Ayer vi una manifestación tan bonita, una manifestación tradicional, pero que se había perdido.
la reencontré de nuevo. Fue una manifestación católica que acostumbraban años atrás los dominicanos a hacer esto cada año. Válida la redundancia. Pero veía como tan flojo cada año cuando llegaba este tiempo y nadie se animaba a hacer lo que eran los viacrucis en nuestros campos, en nuestros pueblos. Eso era tradicional. Incluso si había falta de lluvia, los ancianitos de aquella época le pedían a Dios y Dios le enviaba la lluvia. Entonces, cuando vi esto, dije, este fin de año va a ser bueno, definitivamente. Esta Semana Santa, Semana Mayor, yo le llamo la semana de los mayores problemas, de los mayores desacatos, de las mayores bebederas, de las mayores comederas, porque lo que menos hacemos es concentrarnos con Dios. Entonces yo creo que tú y tu familia deben tomar este tiempo para reflexión, sobre todo ahora donde estamos sumergidos en tantos problemas por alejarnos cada día más de Dios. Así que esta Semana Mayor, Semana Mayor, pero de mayores oraciones, de mayores concentraciones, de mayor darle la mano al que lo necesita y de saber que hay un Dios en el cielo que te creó para que llegara a ser su hijo. Ya lo saben, Sabadón, ese mensaje del Padre Chelo con ustedes para que lo aprovechen. Así aprovechen también esa bendición de Dios, que es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Excelente, de verdad, la Fénix de la radio. Tanto en tarima como en reflexión, donde quiera, se ve linda. De verdad que sí, la gente que está en la casa preparando el teléfono, los teléfonos en pantalla, estamos en el rinconcito Don Pancho para que usted participe. Recuerde, inscríbase por una nevera, una estufa y una lavadora para que bote la vieja. No, que no la bote, que la regale la vieja. Que la regale. Llamada inmediatamente para participar. Buenas. Buena. ¿Su nombre, caballero? José Sepúlveda. ¿De dónde, don José? Santo Domingo. Ya está participando, teléfono en pantalla. Me llama, me da su nombre, me dice de dónde me llama y está participando. Gracias al Plan Social de la Presidencia de la República Dominicana. Una nevera y una estufa. Por allá digo yo, que bote la vieja. Ay, el señor dejó la mujer buena. Dominga de Cotuí, Dominga de Cotuí, me saluda Peña Suazo. Muy bien. Oye, yo estaba en Cotuí, quería oro y no encontré nada. Ya me lo había llevado todo. Buena. Buena. ¿Y quién habla tan bonito? Lourdes López, de los quemados. Ya está participando, quemando el país. Están otra de verdad. Llamada. No son fáciles, la gente, queremos agua. Y hay unos cuantos delincuentes que le están pegando fuego por las cuatro esquinas. Sí, buenas. Sí, buenas, Jocelyn Agüero. ¿Desde dónde? Desde aquí de Villafaro. Villafaro. Por el celular, buenas. Hugo Álvarez de la Vega. ¿Quién? Hugo Álvarez de la Vega. Ya está participando. Pueblano. Hugo Álvarez. Ya está participando. Pueblano, buenas. 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 ¿Quién habla tan bonito? Rosa Delgado de Cienfuegos. Rosa Delgado de Cienfuegos. Wow, eso sí está caliente. Yo por allá. Yo hablando de fuego. Buenas. Buenas. ¿Quién habla tan bonito? Rosy Rodríguez de Cristo Rey. Ya está participando, Liz. Llévalo bien. Buenas. Buenas. ¿Quién habla tan bonito? Carmen Candeliel. ¿De dónde? De Cristo Rey. Eso sí son guapos, los Candeliers. Buenas. Sí. ¿Su nombre, caballero? Emmanuel Jesús Almonte. Que Dios lo bendiga. Tiene Emmanuel dos veces y a Jesús, buena. Emmanuel de Jesús Almonte. No me dijo de dónde. Buena. Buena. ¿Quién habla? Ramón García, del barrio militar. Muy bien. Está protegido entonces. Buena. Buena. ¿Su nombre? Catherine Cruz de Los Prados. Catherine Tocaya, otra más. Buena. Saludos, buenos días. Andrés Ramírez Molina. ¿De dónde? Santo Domingo. Ya, qué lindo. Ay, qué lindo. Otra. ¿Cuántas buena? Van, Liz? ¿De
¿De dónde? Zona Sur de Pekín. Muy bien, tengo otra, buena. Sí, buena. Sí, su nombre, ¿de dónde? Reinaldo Ulloa de los Prados. Catherine, recibe esa. Hola, local. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Pues, Melvin Mateo de Puerto Plata. Puerto Plata. Tengo otra, buenas. Buenas. ¿Quién habla tan bonito? Lucía Feli Rodríguez de Barahona. Ya está participando. La lista, ¿cómo Alan va la lista? Camilo no se equivocó, él pensaba que venía para un programista. No, era un programón buena. Elizabeth de San Cristóbal. ¿Y usted conoce a Arami Camilo? ¿Usted conoce a Arami Camilo? Sí, la conozco. ¿Qué decía ahí? Te conozco, bacalao, aunque ando en casa. Bueno, don adentro. Pancho. Otra más. En la lista ya llevamos 17. Otra buena. Avelina Cuello de Bayaguana. Que Dios le bendiga el cuerpo con tu cuello. Buenas. Buenas, Rosario Puste, Santiago. Muy bien, otra más. Espérate que no se cierra farmacia con gente adentro. Buenas. Buenas. ¿Quién habla tan bonito? Ashley Gómez de Capoya. Está participando local. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Ramón Martínez de la capital. La última capital. De esta. Y yo soy Don Pancho y aquí de Santiago. Buena. Buena. ¿Quién habla tan bonito? ¿Quién? Se cayó. Recójanla. Espérate, ¿quién? ¿No? Sí, está ahí. Lo que pasa es que hay alguien llamada. Otra, junta, otra. Tomamos espérate. Esa. Buena. Hola, buen día. ¿Quién habla tan bonito? Margarita de las Salinas Barahona. Ya está participando Barahona. De todo el país. La última, buena. Agustín Toledo. ¿De dónde? Santo Domingo. Ay, qué lindo, gracias. Tengo como 40 más, pero sí. Pasamos ahora a las noticias en el rinconcito con Catherine Tiburcio, la negra del tumbao. Así es, don Pancho. Como cada sábado, me gusta informar y mantener al ciudadano alerta de lo que está pasando en República Dominicana. Pero por eso, entrando en materia, hombre de 58 años fue amputado de las dos manos tras robar plátanos en una finca. Esto sucedió en San Francisco de Macorís en el transcurso de la semana. Esta víctima es identificada como Miguel Acosta. Lo que yo digo es que ese machete estaba bien afilado y que usted no siga robando. ¿Qué tragedia ha sucedido? Y bueno. Bueno, no, es increíble, de verdad. La gente no tiene que llegar a la violencia. Es un caso lamentable que esa persona que entró a una finca, a un terreno ajeno, pero lamentablemente perdió la mano. Aquí hay gente que se está robando el país y andan con, tienen hasta con qué comprar corazón, no mano nada más, corazón. A veces hay que reflexionar, es un problema de que usted de un pronto se encuentre que usted tiene una finca y hay un delincuente quizá. Pero hay que tomar conciencia. Sí. Porque por un par de manos de plátano. No. Fueron dos sacos de plátano y la policía está pues haciendo su investigación al dueño, al propietario, porque realmente, el suceso fueron dos manos amputadas, don Pancho. Es un abuso, no tiene compasión de Dios una persona que levante un arma contra otra. Por un simple par de platanitos ni fue nada de trágico. Eso. Aunque lo hizo mal la persona que robó, pero que para eso están las autoridades. No tome la justicia por su propia mano. Muy mal por él. Bueno, cambiando de página, el Ministerio de Agricultura apoya al sector ganadero, mi gente, con 30,000 vacas. A la Federación de Ganaderos de la Región Norte, así afirman los representantes agropecuarios desde Puerto Plata. Limber Cruz está haciendo un buen trabajo, por eso escuchemos. Estamos dando fiel cumplimiento a lo que son las directrices de nuestro ministro Limber Cruz, nuestro director regional y naturalmente del presidente de la República. Y por eso en el día de hoy pues estamos iniciando la entrega de unas 30,000 vacas y en el día de hoy vamos a hacer la entrega a las asociaciones de Vuelta Larga, El Estrecho y Luperón. Ya en las próximas entregas estaremos por el otro lado, en Villa Isabela, Estero Hondo, Guarete, La Jaiba.
En nombre de las asociaciones de ganaderos pertenecientes a la Federación de la Región Norte, queremos agradecerle al ministro Limbel Cruz y las instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, para ir en apoyo a los productores ganaderos de la provincia de Puerto Plata. Bueno, excelente de verdad por el ministro Limber Cruz, capacidad y trabajo. El presidente Luis Abinader está dando el todo por el todo y el Ministerio de Agricultura está haciendo lo posible con esta sequía. Señores, ¿cuánta gente están quemando el bosque? Es, las autoridades tienen que poner mano dura con esa persona porque un país, el mundo está a falta de agua y mire cómo está la agricultura y cómo está ahora el ganado. La flora y la fauna afecta muchísimo, sí. Por eso es muy importante aprender. Se le está transportando alimento al ganado. Así es, gracias. Ya tú sabes. Cambiando de página. Así es, don Pancho, ya empezamos lo que es Semana Santa. 2 de abril, 8 de abril. Sí. Estos días son sagrados, pero para de mañana usted, domingo al sí, día mañana 8. Domingo. Domingo de Ramos. Sí, mañana es un día muy especial, pero quiero que usted le diga al televidente qué es para usted Semana Santa y qué no se debe hacer en Semana Santa. Bueno, usted sabe que la gente termina haciendo lo que quiere, pero en sí Semana Santa es para la reflexión, para tener un encuentro con Dios, para usted limpiar su alma, para usted meditar durante todo lo que usted ha hecho durante el año. Usted se pone bajo los pies de Jesús, frente a la cruz de Jesús, y saber de que el mundo estamos de paso y hay que amarnos los unos a los otros, y por saber esto, que Jesucristo ha muerto por ti y por mí en la cruz. Para en pantalla, por eso, don Pancho, abarcando lo que usted dice, tenemos tres películas que son number one para estos tiempos. Jesús de Nazaret es la primera que recomiendo. La segunda, Marcelino, Pan y Vino, y también La Pasión de Cristo. Aquí en pantalla la podemos ver y se la repito para que si puede anotarla, la vea. Son películas de reflexión y muy buenas para estos tiempos. Bueno. Jesús de Nazaret, Marcelino, Pan y Vino y La Pasión de Cristo. Limpia el alma y sale un poco del teteo. Seguimos cambiando de página. Así es. Cambiando de página, don Pancho, para Semana Santa, lo que más se cocina es la habichuela con dulce. A mí me encanta, aunque gorda. Yo le gorda, estoy echando poca azúcar a la poca habichuela. Poca azúcar. ¿Y qué le? Ay, no qué le habichuela eche sal. Que tan bonita. Esa fue la que hicieron en su casa. Sí. No, come no le, sola, comió, no me trajo. O sea, todo el vecino, toditos sí comieron. Y le faltaban galletas. Galletas. Le faltaban galletitas. Mira para allá. Ay, Félix, pero tú no querías mover eso con casabe, batata. ¿Eso yo, está lleno? Yo ahorita le voy a dar una galleta al doctorcito porque no me trajo habichuela con dulce. Bien, don Pancho. Para que se la eche, plan, no a la violencia. Es que lo que pasa es que el plan social de la presidencia de la República Dominicana, gracias a la doctora Yadira Enríquez, está llevando combos. Y la doctora está haciendo un trabajo como totalmente gratis. Sí, ella, a la ciudadanía. Es así, claro, todo va, ya solicita y tiene su combo. Por eso tenemos un video que usted va a hablar un poquito sobre ese trabajo que Yadira está haciendo por el país. Bueno, el plan social se está acercando directamente a la gente y es importante que el presidente de la República tiene a una buena representante, la doctora Yadira Enríquez, que está haciendo un trabajo lindo en el plan social de la presidencia de la República Dominicana, dándole siempre la mano a los más necesitados. Doctora Yadira Enríquez, trabajando con fe. ¿Y cómo es? Es así, por eso, don Pancho, también en el equipo de ella van casa por casa a llevar las raciones alimenticias y sobre todo allá en Santo Domingo estuvo reunido con el representante de Promesecar, sí, el señor Pérez, y me encanta porque Yadira tiene una personalidad entregada, es una mujer. Yadira, tú que me estás mirando, eres una guerrera, yo a ti te felicito porque en el país se necesita una mujer que vaya a ver esas casas, esos hogares que necesitan de ese levantamiento, construcción. Mira aquí en pantalla. Bueno. Yadira lo está haciendo como es. Yo estuve por el plan social y realmente el cambio se está notando en el plan social de la presidencia de la República. Me deja las imágenes. No hay ningún problema porque lo bueno hay que promoverlo. Y se está haciendo un trabajo de verdad.
Y yo estuve viendo tantos videos por las redes sociales a través de la página del Plan Social de la República Dominicana, y la doctora Yadira Enríquez tiene un equipo formidable. Saludos para Betty, también para Karina Santana, en el Departamento de Comunicación. Y todo el equipo que está trabajando mano a mano con la gente. A Manuela Contreras, quien es la subdirectora, un saludo para usted. A Viviana, quien nos recibe con tanto amor en recepción, y a todas esas mujeres del departamento de entrega, que siempre están ahí atendiéndonos con las manos abiertas. Excelente, de verdad, se está, aparte de los electrodomésticos, también la vivienda, la gente de bajos recursos le están haciendo el techo, le están haciendo piso, se le está resolviendo por toda la nación. Provincia Usted por provincia. Puede entrar a la página del Plan Social de la Presidencia de la República Dominicana, hacer su solicitud, y aparte de eso, también va viendo todo lo que se está haciendo con la salud en todas las áreas. Ahí está presente la doctora Yadira Enríquez, Plan Social de la Presidencia de la República Dominicana. Cambiando de página. Don Pancho, ya yo lo que le voy a decir al televidente, porque aquí han pasado las noticias, vaya a hacer su buffet con Mariano Buffet. ¡Wow! Mariano Buffet haciendo el buffet. Como yo les recomiendo para una boda, un bautizo, un cumpleaños. Ahora en esta Semana Santa, si usted no quiere cocinar, usted tiene a Mariano Buffet que lo hace por usted. De verdad, usted busca en la página de Mariano Buffet y ahí usted se entera de todo lo que tiene Mariano Buffet. Se pare con tiempo a comer marisco, pescado. ¡Wow! ¡Qué rico! De verdad, tráigame el palillo porque yo me puse como él. Con Mariano Buffet. Llame. ¿Vamos a una pausa? Al 8, no, al número. Llame al 809-242-2505. Mariano Buffet. Y nos fuimos a una pausa. En breve regresamos con Saba. Alegría y vida.